Bueno, queridos, este era un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Vamos a probarlo para que veáis cómo funcionan los nuevos pedales de DC Sim Racing, los DCRS. Yo tengo los que tienen embrague y freno. Y la verdad que es una mejora sustancial con respecto a los DC3 que tenía antes. Fundamentalmente en el tacto del gas y del freno. El freno, sobre todo, el freno ha ganado una precisión tremenda, tiene más recorrido, más blando, más parecido a los coches reales. Y el acelerador le han cambiado y le han puesto en estos modelos RS un pistón en el acelerador junto con un muelle que le da una sensibilidad y un tacto que es increíble. Vamos a darnos aquí una vueltecita en Canadian Tire con el Aston Martin DB9 GT1 y a ver qué os parece, ¿vale? Ya me vais diciendo. Vamos a ir con... Pues empezamos bien, ¿verdad? Pues empezamos bien. Venga, vamos a resalir y el cleguete. Venga, vamos a resalir. Este también se ha hostiado. Ahora después os voy a enseñar también el nuevo software que tiene de calibración y de utilización de botones. Ups. Complicadito este GT1, tío. Pero qué bonito es. Vamos a llevarlo al box. Vamos a entrar en el menú de calibración. ¿Cómo suena este coche, colega? Vamos a entrar al menú, vamos a calibrarlo y voy a enseñaros también el software que trae de calibración, que es nuevo también de DC. Donde puedes ajustar curvas. Mira cómo se ve esto. Va bien cómo se ve. Este coche es una preciosidad. Bueno, nos metemos en opciones. Pedales.
Ya estáis viendo, 65.000 puntos que tiene, porque la controladora que tiene, si no recuerdo mal, es una Leopoldner. Venga, ya está recalibrado. Volvemos a salir de pista, vamos a dar una vuelta después de recalibrarlo. Y ya os enseño el software. La mayor mejoría que le he notado es en el tacto del freno. El tacto del freno, mira que era bueno el de DC, ¿eh? El de los normales. Pero con los nuevos elastómeros que trae, la nueva estructura de dos elastómeros más el muelle, ha conseguido un tacto y una precisión. Y sobre todo el recorrido, porque antes casi todos los pedales que he tenido eran excesivamente duros. Yo siempre me he quejado, de hecho en los anteriores ya lo habéis visto, que yo había pedido unos elastómeros que me lo habían estado haciendo de prueba el amigo Sergio de SRT, que mejoraban los jazz buenos que traía DC. Pero es que en esto ya no te hace falta. En la estructura que tiene de gomas, yo tengo la configuración la más blanda de todas. Hace que tenga un tacto. En mi opinión era lo único que le faltaba. Y sin embargo también en el gas, con el nuevo damper que han puesto. Adopción. Pum, cataplón, pum, plom. Con el nuevo damper que han puesto, también la mejora es enorme. Vamos a salirnos de aquí. Os voy a enseñar el software que trae. Os enseño el nuevo software que trae. Vale, sí. Esto por aquí. Vamos a cargar esto. Trae dos programitas. Secundaria, simulación. DC Pedal Calibration RS. Trae dos programitas. La de la calibración, que es este, donde le podéis marcar la zona muerta superior y la zona muerta inferior. Tienen tres presets. Este en el pedal del acelerador, el pedal del freno y el pedal del embrague, donde vosotros podéis calibrarlo sobre todo en la fuerza en el freno. Observad que yo lo llevo al 45%, ¿eh? Y tengo que apretar la mismísima vida para que llegue a que frene el 100%. Aquí, lo bueno que tiene esto es un software nuevo que le han puesto que te permite tener botones asignables para modificar lo que es la curva de frenado, la curva de los ajustes, los preajustes que tú le puedes configurar en la y el botón de autoembrague, ¿vale? ¿Qué se puede hacer esto? Tú puedes crearle una curva de aceleración más suave, donde le metas una especie de exponencial, que se utilizaba en radiocontrol, donde tú, aunque le pega un tirón, el coche te lo hace, la subida de gas te lo hace suavemente, ¿no? Entonces lo pone en un preset A. O puedes ponerle en la curva de freno, pues lo que se hace en la realidad a los coches de competición, que se frena a saco al principio y luego se va levantando a gas. Pues todo eso, en esta nueva configuración que tiene, tú le puedes asignar un botón de incrementado y uno de decrementado para subir y bajar la intensidad de frenado. Un botón para asignar cada uno de los presets que tiene en la curva del acelerador. Y luego otro botón para que tenga un autoembrague con botón, ¿vale? Esto tú lo arrancas, lo marcas esta opción, lo arrancas minimizado y siempre te está funcionando, ¿vale? Es una de las cosas nuevas que trae los pedales de DC, los RS, que no lo tenían los anteriores. De esa manera, tú puedes coger y tener botones asignados para modificar en tiempo real sin que tengas que entrar en el programita para que te incremente o te decremente el frenado, te cambie de una curva de aceleración a otra y todo eso en tiempo real.
Como conclusión, el cambio que yo he hecho de los pedales DC3 a los DC3 RS, yo en mi opinión merece la pena. Merece la pena porque la mejora en el tacto de freno para mí es crítica y fundamental. La precisión que ganas con el nuevo dumper o damper o como leche se le quiera llamar, si está bien dicho en español, leído dumper, pero se dice damper. Que trae el pedal de gas, que trae esa especie de amortiguador, más luego el pistón con muelle, que le da un tacto y una sensibilidad que te da mucha precisión también, las cosas como son. El embrague no tiene cambio, sigue teniendo. Aquí quizás lo que no tiene, que no, pero yo no se lo echo en falta, es ese punto de enganche, ¿no? Que tenía una especie de curva, que ahora es más lineal, ¿no? Pero por lo demás, los pedales, vamos, merecen la pena. Los RS son un paso adelante sin lugar a dudas. En fin, muy contento con esta nueva adquisición y nada, espero que os guste. Si tenéis cualquier duda, dejármela aquí en los comentarios y tan pronto los vaya viendo, lo iré contestando. Muchas gracias de nuevo y continuamos con el Sim Racing. Hasta luego, queridos.